Sí, sí, yo quiero saber. Sí, yo quería que estuviera con ustedes, bueno, que ustedes estuvieran conmigo más bien, porque el día de hoy les vengo a platicar algo que pues todas las mujeres vivimos y cuidarnos. A ver. Somos bien dejadotas. Miren, miren, chamacas. El otro día me desperté tempranito, por ahí como de las 4 de la tarde, ¿no? Ah, así más o menos, porque me acordé que tenía el pendiente de darle de desayunar, pues, a mi marido, ¿no? Pero pues me di cuenta que ya se había ido a trabajar, el ingrato, y pues que me vuelvo a acostar. En eso dije, no, tengo que lavar, trapear, cocinar y hasta atenderlo cuando regrese, ¿no? Ustedes saben. Se ve que ustedes también se han dado sus atendidos, Toto. Bueno, el chiste es que pensé, y miren que a veces sí se me da, aunque luego no desayune, pero sí pienso. Dije, bueno, tengo que hacer muchas cosas en la casa, ¿no? Pero pues nunca hay que desatendernos, porque aunque tengamos que chambear en la casa, hay que cuidarnos, ¿sí o no? Sí, claro. Eso sí. Y que si cuando estamos trapeando descubrimos que pues no nos hemos rasurado las piernas. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Decimos, ahorita nada más que termine de trapear, barrar, sacar la basura, separar las piedras de los frijolitos, calentar el arroz, pues me pongo a limpiar las ventanas. Es que soy bien trabajadora, chamaca. Cambio las sábanas y después de todo eso, y después de haber atendido a mi marido, ya que me las rasuro, chamacas, pero no. Tenemos que arreglarnos antes que nada, no seamos dejadas. Porque luego los padres de nuestros maridos van a pensar que a la hora de los cariñitos, pues están con un oso peludo, chamacas, y eso no se vale. Arréglense, rasúrense. No seamos dejadas, la verdad. Y luego, nada más dije de la rasurada y las señoras de acá atrás, achis, ya se me olvidó, si las estoy viendo. ¿Y qué tal que cuando andamos en el mercado comprando todo ahí, nos damos cuenta que andamos bien desarregladotas, sí. No salimos con los tubos, con los calcetines que aprietan para afuera, todas cochinotas, que ni nos bañamos ni nada, ¿sí o no? Sí. Ahí vamos con 100 pesitos a comprar todo, ¿verdad? Y decimos, no, pues así todas desarregladas, hasta nos cobran el doble, chamacas, no nos hacen ni descuento ni nada. Por eso tenemos que arreglarnos, no sean dejadas. Ya cuando iba saliendo del mercado, que oigo así clarito, como la señora de los tacos le dice a su comadre, comadre, mira, ahí va la esposa del Chopán, la que te dije que nunca se arregla. Eso está bien fuerte, ¿eh? Pobre Chopán. Así que decidida, me dije a mí misma, holgazana, te tienes que atender. ¿Sí o no? Sí. Eso es muy bueno. Pues que me preparo unas gorditas de chicharrón prensado. Ay, riquísimas. Con su cremita, su salsita bien molcajeadita, deliciosa. Y dije, ahora sí me voy a atender, me las comí. Me bañé. Bueno, primero me desvestí. Luego me depilé el bigote. Luego me depilé las piernas. ¡Achis! ¿Cómo duele eso, eh? Sí. La neta, duele. Y deja rechazo. Las piernas. ¡No! Lo que falta. No. Me pinté la boca acá bien sexy, como la Laura. La Laura Carmín, no te ilusiones. Y pues yo así, ya bien mona y toda la cosa, que me pongo el Newton. ¿El Newton? ¿Qué es eso? El Newton, el brasier, porque pues todo lo que sube tiene que bajar. Que me pongo el Newton. ¡Achis! Que me siento una bolita. Una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! ¡Que me sube! ¡Olga! No, sí, de verdad. ¡Qué bonita! Y dije, ¡ay, holgazana! Pues antes no tenías esto, ¿no? Pero pues somos bien dejadotas y pensé, total, ha de ser un poquito de grasa que se le escapó a la gordita de chicharrón que me comió hace rato, ¿no? Digo, eso fue lo que yo pensé. Y que me pongo en una pose bien sexy a esperar a mi marido. Sí, que me pongo así. Es que me dio un aire y me contracturé la espalda. Entonces ya después lo esperé así, ya bien, ¿no? Y ya llegó, estaba yo bien dormidita, porque se tardó un chorro inmenso, chamacos, que porque había manifestación, ahora ese es el pretexto de todos los maridos. Había manifestación, ¿no? Pero tenemos la culpa. Arréglense, no seamos dejadas. Y pues dije, yo sí me lo atiendo, ¿cómo no? Y que le doy un beso bien apasionado que me quemó.
Me quemó y le dije, ay, Chopin, qué beso tan ardiente. Me dice, espérame, es que todavía no me saco el cigarro. ¡No! ¿De veras? Y ya bien metidos en la pasión de Ixtapalapa, que siento que algo me duele, ¿no? Oh, yeah. Y le digo, espérate, espérate, que me duele. Y que me contesta, es que hoy ando bien filoso. ¡No! Que me digo a mí misma, holgazana. ¡Tanto me dio vergüenza! Así me dijo. Le digo, holgazana, esto que me está doliendo no es ni el Chopin ni nada. Creo que es la bolita de grasa la que me está doliendo, ¿no? ¿Ah? Que le digo a mi comadre, oiga, comadre, fíjese que la bolita que me sube y me baja, pues me está doliendo mucho. Y me dice, ay, comadre, quiero al doctor. Le digo, es que sale bien caro, comadre. Y yo no tengo dinero. Me dice, no se preocupe, yo la llevo, ¿no? Pero antes me llevo al mercado, luego por la tanda, luego a la papelería. Pues ya sabes cómo son las comadres, total, ya llegamos al doctor. ¡Oh, chamaco! Dejen que le diga. Y que le digo, ¡uy, no, comadre! No nos va a recibir. Dice, ¿por qué no, comadre? Digo, porque ahí dice, citas de 4 a 6. Y nosotras solo somos 2. ¡Oiga! Dice, ¡ya, no se payasa! Y ya total, le digo al doctor, ¡oiga, doctor, es que yo tengo una bolita, ¿qué? ¡Me sube y me baja! No, y me dice, quítese la ropa. Digo, ¡ay, la verdad! Pues, sí. No, dije, no, sí, sí, está bien guapo, claro que mi laquito, no. Claro que sí, ¿no? Y me dice, con el puro brasier es suficiente. Y que le digo, perdón, escuché mal, es que... Y me dice, acuéstese. Le digo, a ver, ¿va a querer que me quite toda la ropa o nomás la de arriba? ¿Va a querer que me acueste o que no me acueste? Le digo, por favor, póngase de acuerdo que mi marido llega en 2 horas, o sea, la verdad, sí, sí. Y ya me dice, holgazana, soy doctor y estoy aquí para revisarla y solamente... Solamente porque él me lo dijo con esa voz varonil que tenía. ¿Quién no se dejaría? Le dije, va, doctor, va. Total, que me dice, ¿cuánto tiene esa bolita? ¿Cuánto tiempo tiene usted con esa bolita? Le digo, con la que me sube y me baja. Le dice, sí, con esa. Ya, ya, es cosa seria, hombre, de veras. Y ya le digo, pues como 6 meses, doctor, le digo, pero pues es una bolita de grasa, ¿no? Que me manda a hacer una chichigrafía. ¿Una chichigrafía? Una chichigrafía. Me aplastaron así, me lo... Y como tortillas mis bubis. Sí, así. Eso también duele. Eso también duele ni mucho. Y dije, bueno, que el Chopin se haga un taco al rato, ¿no? Sí. Y ya aquí viene el doctor y que me dice, ¿qué? Ya no quiero hablar con holgazana, me dice. Quiero hablar con Betina. ¿Betina? Sí, Betina soy, no es holgazana, soy yo. Y le digo, ¿qué pasó, doctor? Bueno, ¿qué pasó, doctor? Soy Betina. Y me dice, tiene usted cáncer de mama. Y todo por dejar, por no cuidarte. Tiene usted que tomar quimioterapias. Y ya tomé la primera. La primera. Y agradezco el espacio, agradezco a la producción y a todos, porque quiero pedirles... Al público lindo de Sabadazo, a las señoras que se revisen, que no sean dejadas, que esto existe, que no quiero que se vean como yo. No es bonito. Si lo afrontamos, lo he tomado de la mejor manera, lo agradezco. Me ha dejado cosas muy buenas, como el estar aquí con ustedes.